para retirar mi anteojo y para estar un poco con la gente, agradecer al gobernador de todo lo que él hace y una cosa muy linda, sin él no podemos hacer nada. ¿Qué piensa de este operativo? Y que es una cosa demasiado linda, una gran ayuda para toda la gente, que le viene un beneficio para toda la gente. ¿Qué tipo de anteojo necesitaba? Y uno para leer de cerca, porque ya no podía más leer, entonces necesitaba un anteojo para poder leer. Bueno, ahora va a poder leer. ¿Qué le gusta leer? ¿Libros, diarios, revistas? Y libros, diarios, de todo un poco suelo leer. ¿Vuelve contento a su casa? Por supuesto, más vale. ¿Qué barrio? Sagrado Corazón. Contame qué trámites o atenciones viniste a recibir al operativo. Vine a hacer documento para mi hijo y el anteojo. ¿Pudiste resolver? Todo. Todo, gracias a Dios y todo. ¿Cómo? ¿Tardaste mucho o fue rápido? No, rápido. Vinimos a las 6 de la mañana y ya nos estamos yendo ya, que sí que... ¿Te pidieron algo? ¿Te cobraron algo? No, no, nada. Nada, gracias a Dios, nada. Todo fácil, todo rápido. ¿Y cuánto estás? ¿También estás llevando anteojos? Sí, mis anteojos. ¿Bien, para? Mí. ¿Para leer? Para leer y para mirar de lejos. Bien, y contame qué significa obtener este recurso sin ningún tipo de gastos para vos. Muchísimo, muchísimo. Porque un anteojo, ¿cuánto te sale ahora en una óptica? Uh-huh. Es muchísimo. ¿Averiguaste? ¿O preferís no averiguar? Averigüé el año pasado, que sí que... Bueno, ya pasó todo eso. El año no creo, ni siquiera llegaré, que sí que no creo.